Buena, buena, buena tarde, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenido a esta su red de canales STV. Lleno de informaciones constantemente. Señores, hoy estaremos hablando con respecto a pago, señores. Todo tiene que ver con pago del programa Supérate, principalmente lo que están. Lo que tienen fondo insuficiente. Lo vamos a referir solamente a esos pagos que se están realizando. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, quiero que sepan, señores, Asua tiene que estar de júbilo en el día de hoy, señores. Asua está de júbilo porque hoy es un día muy especial. Señores, hoy está de cumpleaños, nada más y nada menos que ese señor que ustedes ven ahí, ese señor que se lo estaremos poniendo por ahí, que se llama Franklin Emmanuel, ese niño hermoso que cumple 7 años de edad, una estrella inteligente como su madre, ¿verdad? Bueno, hermoso como su madre, ese niño. Entonces, señores, felicidades a Franklin, que me dijo que no podía dejar de saludarlo en su día, porque hoy es su día especial. Desde Asua tenemos, señores, a Franklin Emmanuel, que le felicitamos, que Dios le bendiga y que le llene de muchas bendiciones y que reciba muchos regalos de sus tíos y tías, ¿verdad? Así que ya ustedes saben, que la pase bien, Franklin. Tal vez tenga el honor en algún momento de conocerte personal. Un fiel seguidor mío, señores, con 7 años. Así es. Bueno, señores, entonces, vamos arriba, vamos arriba. O vamos al grano, como dicen por ahí en buen dominicano. Vamos a hablar de pagos. De pagos, señores. Como ustedes saben, los beneficiarios han estado recibiendo código a través de su número de teléfono, a través de su correo. Tienen que verificar bien. Las personas que no hayan recibido código en su teléfono, que verifiquen lo que reclamaron con fondo insuficiente. Que verifiquen bien los correos, aquellos que hayan puesto correo en las diferentes plataformas de Supérate, porque le están pagando, señores. Aquí el único inconveniente que hay es, que no es inconveniente, pero trae un poquito de disconformidad, porque hay muchísimos beneficiarios que estaban recibiendo, o sea, que tienen muchos meses sin cobrar, 7 y 8 meses, personas que tienen sin cobrar, y han reclamado todos esos meses. Y solamente le están pagando 2. Yo no he escuchado a nadie que le hayan pagado más de 2 después de ayer, que fue que comenzaron a pagar los fondos insuficientes. Entonces, 3.300 pesos, señores, pero es en efectivo que se lo están pagando a todo el mundo. Entonces, yo por acá tengo, por correo, para que sepan una cosa, le voy a leer una información que le mandaron a una beneficiaria, ¿verdad? Por su correo, dice, eso fue del Banco de Reserva, dice: tarjeta Supérate, subsidio Aliméntate. Dice: por disposición del gobierno dominicano, ha recibido un crédito a tu cuenta de ahorro Banreserva correspondiente al subsidio Aliméntate. Recuerden que fue como yo le dije, que las personas que tengan cuenta lo estarán recibiendo a través de su cuenta. Los que no tengan cuenta bancaria lo van a recibir a través de un código. Dice: para usar este recurso puede acceder mediante la distinta vía disponible.
compra en comercio con tu tarjeta de crédito. Eso porque ella tiene su tarjeta de crédito. Dice retiro mediante los cajeros automáticos. Retiro en los subsidios Banreserva a nivel nacional. O sea, su la gente Banreserva a nivel nacional. Le quiero recordar que eso porque ella tiene tarjeta y la puede, tarjeta de crédito y la puede utilizar así. Los que no tienen tarjeta de crédito solamente lo pueden retirar en efectivo a través del banco de manera directa. Retirar mediante las oficinas comerciales Banreserva a nivel nacional. Debe asistir con su cédula las personas beneficiarias, o okay, que este pago no se realizará a tercero. Cuando se habla de tercero, quiere decir que estos pagos, no importa que sea por código, no importa que sea por la cuenta, se estarán realizando solamente al propietario, ¿me entiende? No a tercera persona, solamente al propietario. Hay que aclarar todo eso. Ahora dice, si desea consultar más informaciones, acceda al subsidio Alimenta. Te puede llamar al centro de contacto de Supérate, marcando el asterisco 462. Y yo creo que también ese mismo número, señores, aprovechando que estamos hablando del tema, ese mismo número es el que se estará realizando, es el que se estará utilizando para la revisión o verificación de el bono de la madre, que ya casi lo están entregando, ¿verdad? Pero además recuerden que habrá un listado que nosotros, desde que lo suban a la plataforma, nosotros lo vamos a mostrar de cómo se puede verificar. Miren, señores, nosotros también queremos aprovechar. Le voy a poner este comentario por acá. Le voy a poner un comentario, le voy a leer un comentario. Yo le voy a leer un comentario que es extraordinariamente importante para mí. A pesar de que a veces yo me encojono, ustedes saben, porque a veces aparecen desaprensivos, que cuando yo estoy leyendo los comentarios, me hacen unos comentarios que como que me desaniman, pero solamente con algunos comentarios que yo recibo a veces, me recargo y me lleno de ánimo, como por ejemplo, una beneficiaria y una seguidora nuestra nos dice lo siguiente: Buenos días, Santo. Dios te bendiga. Yo soy la madre, escuchen bien, la madre del niño hidrocefálico y epiléptico, o sea que tiene esa enfermedad que es especial. Estamos hablando de un niño especial. Dice, oiga lo que dice: dice, gracias a tus programas conseguí el certificado de CONADIS y la pensión de los 1,000 pesos con la tarjeta que nos dan de Mío. Mío, recuerden que es una aplicación. Y nosotros en la portada le voy a mostrar la tarjeta. Ahí está el comentario y le voy a mostrar la tarjeta. Esa, la tarjeta Mío, señores, miren. Para mí es un grato placer saber, señores, que gracias a las informaciones que nosotros pasamos por acá, miles, porque son miles de personas, se han podido beneficiar en su momento de esas informaciones. ¿Comprende? Son miles de personas que se han podido beneficiar gracias a Dios. Yo sé que ella no fue la única, solamente que no todo el mundo agradece. Esa información no fluyó tanto. Por eso, no tantas personas consiguieron eso. ¿Comprende?
Porque yo incluso compartí en TikTok, pero la gente no quiere entrar a YouTube. En YouTube es que yo comparto los videos con todas las informaciones. Yo prácticamente los últimos días no he estado, no he estado subiendo videos a TikTok. Pero ¿por qué yo le digo este? Mire, esa es la tarjeta que reciben las personas que tienen niños con discapacidad. Entonces recuerden que de diciembre para acá yo vine tratando el tema de discapacitado y que serían 3.000 niños que iban a integrar. Yo comencé ahí pasando esas informaciones y diciéndole cómo era que tenían que realizar el proceso. Y gracias a Dios, a esas informaciones, hay muchas familias que están recibiendo, que tienen niños discapacitados, que están recibiendo 6.000 pesos, señores, que 6.000 pesos en estos tiempos, eso es bueno. 6.000 pesos en estos momentos no caen mal. Ustedes lo saben que no caen mal. O si caen mal, que me lo den a mí. Comprende, yo me siento muy feliz de que sí haya muchas personas que gracias a esas informaciones que pasamos hayan conseguido la ayuda. Y eso es lo que me anima a mí a seguir trabajando. A que se me está llevando quien me trajo. Mentira, no es que se me está llevando quien me trajo. A todo el mundo sabemos que está pasando dificultades en estos tiempos. Porque estamos en tiempos muy difíciles. ¿Verdad? Eso es a nivel nacional, principalmente en este país. Porque, y gracias a Dios, que yo por lo menos logro sostenerme, pero hay muchas familias que se le están dificultando incluso hasta la comida, señor. Y eso me da pena, eso me da mucha pena. Hay familias, señores, que se le está dificultando conseguir la comida, para que sepan eso. Y la situación está difícil, muy difícil. Yo no tengo que decírselo, ustedes lo saben. Pero yo sé que pronto habrán cosas mejores. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza de que en su momento las cosas van a mejorar. Porque como por ejemplo con el caso de la comida y con la adquisición de los alimentos de la familia, no es solamente, no es que esté en el caso. Comida es de más, lo que no hay es dinero, el dinero no se ve. No sé qué es lo que está pasando, pero el dinero en la calle no se ve. Señores, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Así que ya ustedes saben, nosotros vamos a seguir constantemente bien activos. Miren, yo les quiero recomendar una cosa. En mi canal Tendencia TV, donde yo subo todo lo tipo de contenido, tienen que saber que yo estoy más activo por ahí que por acá. Aquí yo solamente hago la transmisión en la mañana, subo el video a las 12 y en la noche estoy haciendo transmisiones a las 8 de nuevo. Y a veces subo video grabado a las 7. Pero quiero que sepan una cosa. Por el canal Tendencia TV, yo estoy subiendo de Supérate y de las situaciones que pasan a nivel nacional. O sea que estoy informando más por Tendencia TV que por aquí. Porque véanle cómo se llama el canal Tendencia. Así que ya ustedes saben. Para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima.